¿Es este el que tenemos que cazar? No creo que sea. No creo, no creo. No es necesario que haga eso. Pues yo creo que si nos ha hablado acerca del anaranjado y hemos cogido uno verde, pues como que no. Lo que no sé yo qué es lo que tenemos que hacer con este pez. No entiendo esto, la verdad. ¿Por qué tenemos que pescar? Es que no lo sé. ¿Pero qué pasa? Tienes las patas frías. ¿No quieres salir? Venga, pasa adentro. ¡Oh! ¡Ostras! Pues me pega un susto, sí, no me lo esperaba eso, no me lo esperaba para nada. Vaya mía. Vale, ahora entiendo, ahora entiendo. Le tiramos el salmón. Vale, no le gusta. Solo me faltaba esto. No es cosa fácil dar de comer a ese zopenco. Vale, muy bien, ya está. Ahora entiendo por qué estábamos ahí pescando. Yo digo, ¿por qué hay que pescar? Claro. Es que tú fíjate, hemos entrado aquí, yo digo, hemos seguido para adelante, ya a la hora de pescar, y ahora resulta que pescamos por esa razón. Porque necesitamos coger anaranjado. Claro. Vale, pues hemos tirado por aquí. Me parece que hay más lugares, ¿no? Hay más lugares. Espérate. Otra vez. Vamos a poner aquí. Lo tenemos. Vamos a probar. Entre otras cosas porque estamos buscando la anaranjada. ¿Este de qué color es? ¿Premio? No. ¿Tenemos premio o no tenemos premio? Es que mola porque lo deja aquí en el perro y yo se lo pongo el perro. A ver. ¿Te gustaría zampártelo, a que sí? Bien. Salmón naranja. Bueno, tampoco era mucho rollo. A la izquierda estaba el otro y es que pues, bueno, para darle un poquito más de emoción. Tiene que ir dos sitios. Simplemente para que te diera un poco la. Para que pasar un poco más de tiempo, ¿no? Darte un poco más de trabajo. Lo consigues a la primera, pues ya, ya está hecho. Bueno. Ahora, toma, ahí tienes. Salmón anaranjado. Este sí, ¿eh? Este sí que te mola, ¿eh? Y encima se queda ahí con la cabeza como diciendo, paso. Ahora está lleno el tío.
Ha conseguido su plato favorito. Hombre, lleno, no sé yo. Está que puto. Bueno, pues nada, vámonos. Eso es, ahora sí. ¿Y ahora qué? Podemos coger algo. Las raspas. Mira, respira, justo. ¿Y qué hago yo con una espina? A lo mejor se lo puedo enseñar al bicho y lo va a seguir toda la vida, pero ya ves tú. Bueno, vámonos, porque aquí no hay mucho más que hacer, ¿no? Supongo. Que saltemos, ¿verdad? Con semejante nudo es imposible desatarlo. Ah, amigo, ahora que tenemos esto. Si quiero atravesar este precipicio, no hay más que una solución. Vale, ya tenemos una cuerda. ¿Y ahora qué piensas hacer? A ver. Ay, no puedo llegar a esa rama. Y ahora cuerda con tabla. Esperemos que esto sea bastante resistente. Vale. Todavía no sé muy bien lo que quieres hacer. ¡Ostras! Venga, Yuki, ven, ven. ¿Cómo porra para venir? Anda. Bueno, después de esto me va a costar volver atrás, seguro. Eso tiene mucho sentido lo que acaba de hacer el pollo este. El bicho lo que acaba de hacer tiene mucho sentido. Ha hecho un salto sin ningún tipo de carrerilla. Por lo menos de 20 metros. Vale, sin comentarios. Yuki, no, ven aquí. Otra vez se ha vuelto a ir. Madre mía. Hace lo que sale de las narices el bicho, ¿eh? Mal asunto porque nos deja solos. No me mola. Yuki, no molestes a ese pájaro. Madre mía. La cuerda la tenías que haber usado para atarlo. Ya está. Tienes un poco. Este animal es verdaderamente incontrolable. Hacia arriba porque no hay otro camino. Yuki, qué perro tonto. ¿Cómo quieres que consiga atrapar? ¿Eh? ¿Pero qué es? ¡Ostras! ¡Has cogido al chucho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y ahora por la americana! ¡Escapa, Yuki! ¡Rápido! ¡Vete al tren! ¡Has fallado, imbécil! Ella sigue ahí y el chucho ha conseguido salvarse. Tírale otra piedra y a ver si terminamos de una vez por todas. Le va a doler la cabeza, seguro. ¡Es lo que queremos, idiota! ¡Quiere quedarse con nuestro marfil, Igor! ¡Con tu marfil! ¡Venga! ¡Trae una piedra! ¡Rápido, rápido! No fotis ahora, tengo que escalar. ¿Vamos a hacer aquí en plan Lara Croft o qué? No conseguiré llegar al primer agarradero. Está demasiado alto.
dicho. Vamos a tener que hacerle de la Lara Croft. En mi vida hubiera pensado que haría algo así. Teclas, ¿sabes? Por un momento. Pero mejor así. Vale, no, no tiene esto mucha historia. Es seguir simplemente la línea y ya está. Vale. Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos cerquita. Estamos ahí, justo. Girar a la derecha. No fotos que tenemos que bajar y luego subir. Sí, hay que bajar y luego subir. ¿Qué dices? ¿Más abajo todavía? Muy fuerte. Sí. Vale, pues ya está. Espero que ya sea todo línea recta, ¿no? Lo lamento, señor Marson, se me ha vuelto a escapar, por poco. Lo entiendo, señor Marson, pero no es fácil. Parece que además cuenta con una especie de complicidad por parte de los habitantes del lugar. Cantín me está poniendo en una situación muy incómoda. La familia de Kate empieza a alarmarse. Me voy a enfrentar a más de un disgusto si no le echa el guante a esa chica. No se crea que para mí es un viaje de placer, señor Marson, se lo aseguro. Me veo obligado a seguir a caballo, por la nieve, con este frío. Y después de este pueblo dicen que no hay nada, señor Marson. Ha tenido que perder la razón, señor. ¡Maldición! Vaya tela. Bueno, el Yuki se ha ido hacia el tren. ¿Podemos bajar? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, porque se ha estrellado un avión. Ahí podemos ir hacia ahí. Ah, mira, también podemos ir hacia acá. Pues yo diría Dios que... mío, Hans estaba en la parte de atrás del trineo. Tengo que encontrar la forma de volver al tren rápidamente si quiero cogerles. Jolín. Bueno, pues esa es la dirección donde está el tren, ¿no? Sí. Pero antes de movernos hay que inspeccionar toda esta zona, chicos. Sí, hay que inspeccionar. Veo... Porque el tren parece que está ahí al final. Y esto tiene pinta de... Tiene pinta de estar reventado. Ostras, y si esto fuera el cometa. Míralo, este va a ser el cometa del que todo el mundo hablaba, sí. Este es el cometa del que todo el mundo hablaba. Mira, Boris Charov, eso es, eso es. Era el hombre. Macho, esto no funciona, no fotis. Oh, oh, oh.
Pues que la bocina. No sé lo que he hecho, pero ahora de repente sale ahí un número. Hay que decir algo, ¿eh? Creo que hay que decir algo o tiene que decir algo, no lo entiendo. Esto parece que... no sé si es la bocina o no sé lo que da a entender. Bueno, no sé lo que he hecho. Nada. Pues no sé. No sé. ¿Vuela? Ah, vale, que están en línea recta, pues no los veo. Aquí hay otro botón más. Sí, sí, será por botones. Será por botones. No se ve para todo esto. Esto está... esto yo creo que está reventado. Da igual que... ese creo que está reventado. Aquí sale un... tiene que salir un número a lo mejor, no lo sé. Vámonos, vámonos, es que no sabemos lo que estamos haciendo, estamos tocando. Yo creo que bastante es que... se haya puesto medianamente en marcha, ¿sabes? Creo que sí. Pues no nos queda otra más que irnos a donde... aquí. Pues yo no sé por qué se han llevado a Hans, es que no lo entiendo. Uy, bo, chaval. Hay que tocar cosas. No sé lo que hago, así que mejor no lo... no lo toco. Mejor no toco nada. Y aquí es para ir arriba, a la antena. Bueno, está claro que este va a ser... vamos a tener nada menos que tres puzzles. Porque lo de la cabina... eso es una historia aparte, algo hay que hacer. Y a mí me da la sensación que el número... ah, por cierto, es verdad, nos salía 4 ochos. Nos salían 4 ochos automáticamente. Pues ya que estamos, vamos a poner los 4 ochos, aunque no creo que sea eso, pero... no perdemos nada, ¿no? Por intentarlo. No creo que esos sean los números que estábamos buscando.
En la cabina nos tiene que aparecer unos números. A mí me da la sensación que en la cabina salen unos números. Los tenemos que poner aquí. Y lo de arriba de la antena no tengo ni idea de qué va. Pero puede ser que a lo mejor la antena que haya que orientarla en alguna parte. Puede ser. Hacia alguna parte haya que orientarla. Sí. Puede ser. Pero es que no quiero tocar, ¿eh? No quiero tocar ya. He tocado demasiado la cabina. Y hemos conseguido la cabina medianamente que se quede funcionando. Vamos a dejarlo aquí, jóvenes. Llevo ya bastante grabado. Me da lástima porque aún a pesar de llevar bastante grabado, la sensación es que no hemos llegado suficientemente lejos. Tenemos aquí faena que hacer, así que eso será en el siguiente bloque de partidas. Espero que os esté gustando. Cualquier cosa lo podéis comentar. Si queréis echarme una mano, pues no está de más, eso también. Lo podéis comentar también. Y nos seguiremos viendo en más partidas en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más pronto.